Pantalla. Bien, hoy día vamos a tratar en el tema de el análisis combinatorio, ¿no? Es decir, las distintas maneras de ordenar los elementos de un conjunto. Ok. Vamos a ver entonces esto. Ok, análisis combinatorio. Bien, como primer punto, los principios fundamentales que gobiernan, pues, el análisis combinatorio. Luego, las distintas formas de ordenar los elementos de un conjunto, como son las variaciones, las permutaciones. Luego, las maneras de seleccionar los elementos de un conjunto, como son las combinaciones. Y finalmente, los ejercicios de clase. ¿Ok? Bien. ¿Qué viene a ser el análisis combinatorio? El análisis combinatorio es una parte de la matemática que en este caso estudia, ¿no?, las distintas formas de ordenar o bien de seleccionar los elementos de un conjunto, ¿no? Y lo va a hacer en base a principios fundamentales. Bien. Tenemos dos grandes principios que son el principio de adición y el principio de multiplicación, ¿correcto? Bien, ¿en qué consiste el principio de adición? Si un suceso o evento A se puede realizar de M maneras diferentes y otro suceso B se puede realizar de N maneras diferentes y además ambos sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces el suceso A o B, o sea, o bien A o bien B, ¿no?, se puede realizar de M más N maneras diferentes. Ahí está. ¿Correcto? Ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se puede cruzar un río? Una de una orilla a la otra, si se cuenta con dos botes distintos y tres canoas distintas. Entonces, bien, para poder trasladarnos de una orilla a la otra, necesitamos seleccionar, ¿correcto?, el transporte, ya sea utilizando un bote o utilizando una canoa. Entonces, si utilizamos bote, podemos coger cualquiera de los dos botes que disponemos. Y si utilizamos canoa, cualquiera de las tres que, ¿no?, que disponemos. Ahora, como vemos, los eventos serían seleccionar un bote, seleccionar una canoa. Y para realizar la acción sería o seleccionar un bote o seleccionar una canoa. Entonces, ahí aplicamos el principio de adición. Contamos con dos botes, contamos con tres canoas, se cruza o bien con bote o bien con canoa. Número de maneras, sumamos, ¿no? Cualquiera de los dos botes más cualquiera de las tres canoas. Ahí está, principio de adición. Número total de maneras de poder trasladarnos de una orilla a la otra, ¿cierto? Sería de cinco maneras diferentes, ¿correcto? Es ahí donde aplicamos, pues, el principio de adición. Bien, y el otro gran principio que también tenemos que recordar es el principio de multiplicación. ¿Ok? ¿Cuándo se da o cómo se da este principio de multiplicación? Dice, si un evento A se puede realizar de M maneras diferentes y por cada una de estas un segundo evento o suceso se puede realizar de N maneras diferentes, entonces A y B, aquí está la diferencia con respecto al principio de adición. En el caso del principio de adición, es A o B se puede realizar de M más N. Aquí no, A y B, quiere decir que se pueden realizar de manera simultánea los eventos. Y cuando esto ocurre, el número de maneras que se pueda realizar es de M por N maneras diferentes, ¿no? Se multiplica. Principio de multiplicación. Ejemplo.
¿De cuántas maneras diferentes se puede vestir una persona que cuenta con dos pantalones distintos y tres camisas distintas? ¿Ah? Entonces, para poder vestirse, tiene que seleccionar pantalón y camisa. ¿Eh? Son eventos simultáneos. Pantalón, seleccionar el pantalón y seleccionar la camisa. ¿Y qué principio aplico? Principio de multiplicación. Claro, pues, ¿no? Por cada pantalón que él elija, tiene opción a elegir cada una de las tres camisas con las que cuenta. Entonces, es así como se aplica aquí el principio de multiplicación. ¿Cuántos pantalones dispone? Dos. ¿Cuántas camisas dispone? Tres. Número de maneras de vestirse con pantalón y camisa sería 2 por 3. Principio de multiplicación. 6 maneras diferentes. ¿Ok? Ahí está. Entonces, estos son los dos grandes principios que gobiernan, pues, el análisis combinatorio. Entonces, en problemas, ¿no? Hay que ver en qué situación nos encontramos para poder saber qué hacer con el problema, ¿no? Qué hacer con los datos, ¿ok? Bien. Ahora vamos a ver las distintas maneras de ordenar los elementos de un conjunto. Y luego, las de seleccionar los elementos. Cuando digo ordenar, importa mucho el orden en la cual uno considera los elementos seleccionados. ¿Ok? Y tenemos en este caso a las variaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las variaciones? Son ordenamientos de los elementos de un conjunto, pero es un ordenamiento de tipo lineal. Y como dije, ordenamiento, importa el orden. Quiere decir que cuando uno coge los elementos de un conjunto, importa cómo uno los presenta. ¿Correcto? Si cambia el orden, se puede interpretar de diferente manera. Entonces, el orden es muy importante, ¿no? Ok. Entonces, las variaciones, pues, son los diferentes arreglos u ordenaciones que se pueden formar, ya sea con una parte o bien con todos los elementos disponibles del conjunto. Y tomando en cuenta el orden, es decir, yo puedo seleccionar los mismos elementos, pero si los dispongo de un orden diferente al anterior, pueden tener otra interpretación, otro significado. Entonces, importa mucho el orden en el arreglo, ¿ok? Bien. Dependiendo de cómo son los elementos que uno va a ordenar, si estos son diferentes, vamos a hablar de variaciones simples. Cuando los n elementos diferentes se ordenan tomándolos de K en K, ¿no? Es decir, los K elementos que uno va a seleccionar del conjunto deben ser elementos diferentes. Y en este caso tenemos el número de variaciones de n elementos tomados de k en k se halla de esta manera. Para eso tenemos esta relación. Factorial de n sobre n menos k factorial. Aquí está. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar tres amigos en una fila de 4 asientos? ¿De cuántas maneras podrán sentarse? Entonces, ¿qué tenemos? Ah, tenemos a tres amigos que van a sentarse en 4 asientos. Ahí está, 1, 2, 3 y 4 asientos. Entonces, puede ser que aquí esté el amigo A, el amigo B, el amigo C. Ahí está. Como vemos, para poder sentarse estos tres amigos, ¿qué van a hacer? Van a elegir los asientos. De 4 asientos se va a elegir 3 para que puedan tomar posición ellos. ¿Importa el orden? Sí, porque no es lo mismo que el amigo A se siente de este lado, B de este otro y C de esa otra forma. Que A se siente por aquí, B por aquí y C por aquí, por ejemplo. No es lo mismo. Son arreglos diferentes. Entonces, en este caso, importa mucho el orden. Entonces, si importa el orden, ¿qué es? Una variación. ¿De cuántos elementos? De 4 asientos que se van a seleccionar 3 para tomar posición. Entonces sería
variación de 4 en 3. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar los tres amigos en esta fila de 4 asientos? Ahí está, número de maneras, variación de 4 en 3. Siguiendo la fórmula, ¿no? Tendríamos nosotros aquí, ¿okay? Variación de 4 en 3 sería factorial de 4, ¿no? Sobre 4 menos 3 factorial. Factorial de 4, 24, ¿no? Recuerde que el factorial es 1 por 2 por 3 por 4 sería, ¿no? 4 menos 3, 1. Factorial de 1, eso es 1. 24 sobre 1, 24. O sea, de 24 maneras diferentes podrán sentarse estos amigos, ¿correcto? Ahora, no es la única manera de resolver el problema. Aquí, ¿no? Vamos a presentarte otra forma. Y el resultado es el mismo. Veamos. Los amigos, ahí está. ¿Quiénes son? ABC, supongamos que sea. Entonces, ahora, cada amigo lo que va a hacer es seleccionar el asiento que va a ocupar. ¿Correcto? Pero lo podemos ver de esa manera. Así, los asientos en los que se puede sentar. El primer amigo, A, va inmediatamente, selecciona su asiento. ¿De cuántos puedes seleccionar? De los 4 disponibles. Ahí está. 4 formas. Seguidamente, simultáneamente, todo esto ocurre rápido, ¿no? De manera simultánea. Principio de multiplicación sería, ¿cierto? Ahora, el amigo B. El amigo B quiere ubicar su asiento, pero ya no va a disponer de los 4 porque ya A escogió su asiento, ¿no? Uno de ellos. Entonces, quedan disponibles solo 3. Para B, solamente quedan 3 asientos disponibles. Ahora, seguidamente, y ahora C tiene que elegir su asiento. Pero naturalmente que C ya no va a contar con los 4 asientos, porque A ya eligió un asiento, B ya eligió otro. O sea, van a quedar solamente 2 asientos de los 4. Entonces, para C solamente dispone de 2 lugares. Como es simultáneo, es decir, y principio de multiplicación. Sería 4 por 3, por 2, es decir, 24. Veamos, el resultado es el mismo, no tiene por qué cambiar. ¿Ok? Entonces, de 24 maneras diferentes, se podrán sentar 3 amigos en una fila de 4 asientos. Bien, eso entonces para variaciones. ¿Pero qué tipo de variaciones? Simples. ¿Ok? Ahora, las variaciones también pueden ser con repetición, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que el elemento seleccionado para ordenarlo puede repetirse, ¿no? Si ya lo consideraste anteriormente, puedes volverlo a considerar, ¿no? Te permite, por eso dice con repetición. ¿Ok? Cuando en elementos diferentes se ordenan, tomándolos de K en K, pero con repetición. ¿Está? La notación simbólica, variación con repetición, VR, de N elementos tomados de K en K. Igual N a la K. Ahí está. N a la K. Veamos así el siguiente ejemplo. Me dice, con las cifras 5, 7 y 9, ¿cuántos números diferentes de 4 cifras se pueden formar? ¿Ok? Bien, entonces tenemos, ¿no? El número N es de 4 cifras, o sea, es de esta forma, A, B, C, D. Ahí está. Dispongo de estos dígitos, solo dispongo de 3 dígitos, entonces, ¿cuántos números de 4 cifras puedo formar? Puedo formar este, 5, 7, 7, 9. O también 9, 7, 5, 7. Ahí está. Entonces, ¿importa el orden? Sí, sí importa el orden porque estos números son cantidades diferentes. ¿Correcto? Entonces, el orden en el cual están dispuestos importa. Es una variación. ¿Con elementos repetidos? Sí. Porque para formar números de 4 cifras, ¿correcto? De 3 que dispongo, necesariamente tengo que repetirlas. Y es más, también puedo formar, por ejemplo, este número, porque no me dice que las cifras sean diferentes.
9999, por ejemplo, este es otro. Estoy formando un número de cuatro cifras con estas de aquí. En este caso estoy repitiendo el 9 cuatro veces. ¿Eh? Entonces es una variación con repetición. Y ahora sí, cantidad de números. Quiero saber cantidad de variaciones con repetición que puedo tener. ¿Y eso a qué es igual? Variación con repetición de 3. Voy a tomar 4 de ellas para ordenarlas. ¿Y esto a qué es igual? Usamos la relación. Cantidad de elementos del conjunto, 3, elevado a la cantidad de elementos que uno va a seleccionar, a la cuarta. 3 a la cuarta, 81 números diferentes puedo formar con estos 3 dígitos. ¿Correcto? Ahí está. Ahí están todas estas que estamos considerando. Todas ellas. Son 81 en total. No es la única manera de resolver el problema. Podemos hacerlo también de manera similar a lo hecho en el ejemplo anterior, ¿no? Véase. Números. Son números de 4 cifras. Entonces, yo debo seleccionar aquí los dígitos, ¿no? Estas son las posiciones. Primera posición, segunda, tercera, cuarta. Ahí está. Entonces, con respecto a esta posición, cualquiera de los 3 dígitos puedo colocar acá, ya sea 5, 7 o 9. 3 posibilidades. Segunda posición. Y ahí está. Seguidamente debo seleccionar aquí el siguiente dígito. Nuevamente, como me dicen, números de 4 cifras nada más. Ahí, entonces, nuevamente, si seleccioné el 5, por ejemplo, otra vez puedo seleccionarlo aquí. Sí puedo también. Entonces, nuevamente, los 3 dígitos están disponibles. Entonces, 3 también. Dígito del siguiente orden, del mismo modo, nuevamente los 3 están disponibles. Y finalmente, para este orden, nuevamente los 3 estarán disponibles. Entonces, cuando es II, quiere decir que se van a dar estos eventos de manera simultánea. Entonces, ¿qué aplicamos? Principio de multiplicación. 3 por 3 por 3 por 3, 81, ¿no? 3 a la cuarta. Ahí está lo que habíamos sacado en la resolución anterior. Entonces, resolvemos de una manera, resolvemos de otra, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Ok? Listo. Bien, esas son entonces las variaciones con repetición. Pasamos ahora a las permutaciones. ¿Ya? Las permutaciones son ordenamientos o también arreglos, pero de todos los elementos del conjunto. Es decir, son variaciones, pero con todos los elementos del conjunto, ¿no? Utilizando todos los elementos. Se denomina permutación de n objetos a cada una de las variaciones, véase, de los n, ¿ve? Ya no de los k, como dice, ¿no? De los n objetos. Todos se van a ordenar. Y dependiendo de cómo consideremos los elementos, si estos son diferentes, hablaremos de una permutación simple. Y si son elementos iguales, hablaremos de una permutación con elementos repetidos. ¿Ok? Tenemos entonces permutación simple, una variación simple cuando n es igual a k. Se da entonces una permutación simple cuando los elementos considerados son todos distintos y se ordenan. Ahí está. El número de permutaciones de n objetos distintos denotado por p sub n es factorial de n. ¿Ok? Entonces, mire, como indicamos, una permutación de n elementos es un caso particular de variación. Es la variación de todos los elementos del conjunto, ¿está? En lugar de K es N, porque K es igual a N. Pero esto se denota así, permutación de N elementos. Y eso se define como factorial de N. ¿Ok? Ahí está. Ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar a 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos si se deben sentar en forma intercalada? ¿Ok? Bien, vamos a ordenar a 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos. Entonces, supongamos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, los 5 asientos.
Deben ir varones y mujeres, pero dice, deben sentarse de forma intercalada. Entonces, para que se sienten de forma intercalada, la única forma en la cual se puede sentar es la siguiente, ¿no? Que aquí haya, ¿cuántas mujeres son? Tres. Una mujer, 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 en los extremos y en el centro. Ahí están localizadas las tres. Y los varones, los dos, aquí. ¿Está? Es la única manera de que vayan de manera intercalada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las mujeres solamente deben tomar la primera posición, la tercera y la quinta. Y los varones la segunda y la cuarta. No queda otra. Entonces, entre la primera, la tercera y la quinta, ahí pueden permutar ellas. Ahí, ¿ok? Ahí pueden permutar ellas. Entonces, el número de maneras de las cuales podemos sentarlos, ¿no? Bajo estas condiciones dadas, sería igual, ¿no? Número de maneras. Entonces, sería igual. Al número de maneras en que lo hacen las mujeres, seguidamente, el número de maneras en que lo hacen los varones. Ahí está. Entonces, las mujeres solamente van a tomar estas tres posiciones y en estas tres se van a mover. Eso es una permutación lineal de dos. La de los varones en estas dos posiciones únicamente, ahí. Entonces, ahí van a permutar ellos. Permutación de dos. ¿Y qué cosa es? Por principio de multiplicación, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se aplica en este caso. Permutación de 3 por una permutación de 2, esto es 6 por 2, 12, ¿no? Ahí está. De 12 maneras diferentes se podrá sentar estas 5 personas con las condiciones indicadas. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a las permutaciones circulares. Arreglos cerrados. Arreglos donde no hay inicio ni final, ¿no? El orden que se establece en los arreglos circulares o en los arreglos cerrados es un orden de tipo relativo, es decir, respecto de alguien. Entonces, veamos. Bien, el total de permutaciones circulares diferentes que pueden formarse con n objetos distintos formando una circunferencia o bien una figura cerrada, entonces, ok, acá vamos a tener permutación circular. ¿Okay? Entonces tenemos una figura cerrada y aquí van a ir los elementos a disponerse. Ahí está. Como indicamos, aquí no hay un orden. Podemos realizar el orden, pero relativo, respecto de alguien. Entonces, para eso se fija un elemento y los demás se mueven en función de él. Entonces, ¿quiénes se van a mover? Los que quedan. Los que quedan se van a mover respecto de él. Entonces, ¿qué posiciones quedan para ocupar? Solamente quedan, en este caso, de 6, quedan 5, porque uno está fijo. Es por esta razón que cuando se va a trabajar con permutaciones circulares, tenemos el número de permutaciones circulares de n elementos de un conjunto es factorial de n menos 1. ¿Por qué? Porque uno está fijo y quienes se ordenan son los demás, los que quedan. Entonces, si hay en total n, quitamos 1, n menos 1 factorial son los que, ¿correcto? Las diferentes formas de, o diré, es el número total de maneras de arreglar, ¿no? U ordenar. ¿Ah? Ahí está. Ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes Ana, Beto, Daniel con sus padres, Juan y Luisa pueden sentarse alrededor de una mesa circular de modo que los padres se sienten juntos? ¿Ok? A ver, vamos a ver. Son entonces Ana, Beto, Daniel, son 3, más el papá y la mamá, 5 personas que van a localizarse alrededor de una mesa. Ahí está. Ana, perdón, Juan y Luisa, Ana, Beto y Daniel, ahí están, ¿no? Se van a sentar, dice, alrededor de la mesa, ¿ok? De modo que los padres estén juntos. Entonces, si los padres están juntos, hemos dicho que cuando los elementos de un conjunto en el arreglo van a estar juntos, entonces se comportan como uno en todo el arreglo, ¿no?
en la posición en la cual van a tomar. Ahí está, como uno, uno, una posición. Los hijos no hay problema. Ellos cada uno son, ¿no? Mantienen una posición independiente. Dos, tercero y el cuarto. Entonces, ¿cuántos lugares debo contar alrededor de la mesa? Uno, dos, tres, cuatro, nada más. Cuatro posiciones. Entonces, será una permutación circular de cuatro. Esto es alrededor de la mesa, pero ahora viene un problema. El papá y la mamá ya eligieron el par de asientos. Ahora el problema es interno aquí. Entre ellos dos, ¿cómo van a sentarse? ¿De qué lado? Entonces aquí viene una permutación lineal de los dos. ¿Ok? Por una permutación de dos. Ahí está. Como todo es simultáneo, elegir los asientos y sentarse, ¿no? Es simultáneo, principio de multiplicación. Permutación circular de 4, eso es factorial de 4 menos 1, es decir, factorial de 3, y una permutación de 2 es factorial de 2. Finalmente, permutación de 3 es 6, porque es 1 por 2 por 3, y una permutación de 2 es 2. 6 por 2, 12. De 12 maneras diferentes, ¿correcto? Ahí está. Bien, esto es permutaciones circulares, ¿no? Ya habíamos hablado de las permutaciones simples, ahora vamos a hablar de las permutaciones con elementos repetidos, es decir, arreglos lineales, ¿no? Con objetos repetidos. Entonces, cuando tenemos objetos repetidos que ordenar, ¿correcto? Entonces, ¿a qué será igual el número de permutaciones o el número de arreglos que puedo hacer? Bien, eso va a depender de qué, ¿no? De los elementos repetidos que se dispongan. Supongamos que tengo n objetos, n elementos de un conjunto, de los cuales, de esos n, hay n1 elementos que son iguales entre sí. Hay otros dos n2 elementos que también son iguales entre sí, diferentes a los anteriores, y así sucesivamente. Hasta nk elementos iguales entre sí, ¿correcto? Diferentes a los anteriores también. Entonces, el número de permutaciones del total de los n elementos se da de la siguiente manera. Ahí está, ¿ve? Permutaciones, P de permutación, n, índice superior, me indica el total de elementos del conjunto. Los índices inferiores me indican la cantidad de elementos de cada, perdón, la cantidad de elementos repetidos, ¿no? De cada tipo. Ahí está, n1, n2 y así hasta nk. Donde la suma de N1 más N2 y así sucesivamente hasta más NK me debe dar el total de elementos. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? En el numerador es factorial de N y en el denominador tenemos el producto de los factoriales, ¿correcto? De cada uno de los elementos repetidos. ¿No? Ahí está. N1, hay N1 elementos repetidos, factorial de N1. Por, hay N2 elementos repetidos de otro grupo. Factorial de N2 por, y así sucesivamente, hasta NK factorial. Ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en una fila 3 canicas rojas, 2 azules y una verde? Muy bien. Entonces, en fila puede ser que coloque, pues, ¿no? Roja, roja, verde. A ver, una verde, 2 azules, azul, roja, azul, ahí está. Esa es una forma. Por ejemplo, puede ser roja, 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 azul, azul, verde. Esta es otra forma y así. Entonces, ¿qué tenemos? Permutación. ¿De cuántos elementos? 6, pero de estos 3 hay repetidos de una clase, otros 2 de otra clase y hay uno de una tercera clase. ¿Listo? Entonces, aquí está. Permutación de 6. 3 de una clase, 2 de otra clase y 1 de una tercera clase. Factorial de 6 en el numerador y en el denominador sería factorial de 3 por factorial de 2 por factorial de 1. Factorial de 6 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, ¿cierto? Ahí está. 720. Factorial de 3 es 6, factorial de 2 es 2. Y entonces tendríamos 6 por 2, 12, ¿no? 720 entre 12, 60, ¿sí? Ahí está. Recuerde que el factorial de 1 es 1. Pues. Entonces, de 60 maneras diferentes se podrán ordenar estas 6 canicas.
donde hay canicas del mismo color. Bien, eso entonces para las permutaciones con repetición. Y por último, pasemos ahora a las combinaciones, es decir, problemas donde vamos a seleccionar, a agrupar los elementos del conjunto. No importa el orden aquí, solamente es elegir, ¿no?, elementos. Una combinación, entonces, es una selección o grupo de elementos que se pueden formar con parte o bien con todos los elementos disponibles del conjunto, sin tomar en cuenta el orden. O sea, el orden no importa, solamente seleccionarlos, nada más. Bien. Dependiendo de cómo son los elementos que uno va a seleccionar o los elementos que uno va a coger para formar grupos, podemos hablar de combinaciones simples cuando los elementos son diferentes. ¿Ok? Consideremos entonces N elementos diferentes que van a ser agrupados de K en K. El número de grupos diferentes con K elementos distintos es denotado, ahí está, quiere decir que de un conjunto de N elementos tomo K y los agrupo, K distintos, esa es la forma. Viene dado por, bien, el número combinatorio de N en K. ¿Cómo se desarrolla ese número combinatorio? En el numerador va a factorial del total de elementos del conjunto y en el denominador va a factorial de la cantidad de elementos a elegir por n menos k factorial. Y se calcula, ¿no? Se simplifica, se reduce. Ese es el número de combinaciones simples. Por ejemplo, a una reunión dice asisten 4 mujeres y 6 varones y con ellos se desea formar una junta directiva de 5 personas. Entonces, ¿qué tenemos? Disponemos de 6 varones. Y de ellos vamos a seleccionar, vamos a elegir, ¿no? Vamos a formar una junta directiva, pero esta junta directiva debe contar con 3 mujeres y 2 varones. Entonces, ¿de cuántas formas distintas se puede formar la junta directiva? Entonces, número de maneras será, como es sí, principio de multiplicación. Y aquí va, el número de maneras de elegir a las 3 mujeres. Pero ¿cuántas mujeres disponemos? 4, es una selección. De 4 mujeres elijo 3, combinación de 4 en 3. Seguidamente hay que elegir a los 2 varones que acompañen a esta comisión. Pero ¿de cuántas dispongo? 6. Entonces, combinación de 6. Voy a elegir 2. Y el resto ya solamente es cálculo, ¿no? Factorial de 4 sobre, aquí podemos usar una propiedad. Cuando son consecutivos, el número combinatorio es el índice superior, 4. Ahí está. Seguidamente, y aquí sí hay que desarrollar, ¿no? Factorial de 6 sobre factorial de 2 por 6 menos 2, lo cual es 4 factorial. Ya está, y esto simplemente se reduce, ¿correcto? Ok, vamos a ver aquí entonces para culminar. Número de formas distintas, ahí está. Ok, 60, ¿no? Debe salir. Ok, ahí está. Listo. Bien, pero estas son combinaciones simples, es decir, cuando los elementos que uno va a seleccionar son diferentes. Pero puede ocurrir que pueda seleccionar elementos que ya había considerado también. Sí, hay también combinaciones con repetición. Pero antes de ello, vamos a ver algunas propiedades para resolver números combinatorios. ¿Ok? Propiedades. Ahí está, combinatorio de n en 0. Mire, cuando el índice inferior es 0 y cuando los índices superior e inferior son iguales, este combinatorio siempre es 1. Combinatorio de n en 1, cuando el índice inferior es 1, el combinatorio es el índice superior. También tenemos combinatorios complementarios, ¿no? El combinatorio de n en k es igual al combinatorio de n en n menos k. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos combinatorio de 7 en 2, y si supongamos nos piden combinatorio de 7 en 5, allá, 2 más 5, 7, son complementarios, estos son iguales. Entonces, si ya calculé esto, le asocio el mismo valor al combinatorio de 7 en 5, haciendo uso de quién, de esta propiedad. ¿Ok?
También tenemos combinatorio de n en k menos 1 más combinatorio de n en k. Cuando tenemos combinatorios de este tipo, se pueden sumar de manera directa. Sería el combinatorio de el índice superior, como es el mismo, le aumentamos 1, n más 1. Y el inferior consideramos el mayor. Ojo que tienen que ser consecutivos los índices inferiores. Finalmente, esta es una transformación de combinatorio de n en k a combinatorio de n en k menos 1. Y eso es combinatorio de n en k igual a n menos k más 1 sobre k por el combinatorio de n en k menos 1. Y esta es otra propiedad muy conocida. La suma de combinatorios de n en 0 más combinatorio de n en 1 más combinatorio de n en 2 y así sucesivamente hasta más combinatorio de n en n es 2 a la n. Finalmente, como habíamos indicado, el hecho de seleccionar elementos de un conjunto, dependiendo de problemas, tal vez en algunos casos pueda repetirse. Y cuando se repiten estos elementos, cuando me permite repetir los elementos, hablaremos de combinaciones con repetición. ¿Ok? Bien, y el número de combinaciones con repetición de n elementos tomados k, donde puedo repetir algunos elementos aquí, es una combinación simple que se hace en el índice superior, se coloca la suma de índices disminuido en 1 y en el inferior el mismo índice inferior. ¿Listo? Un ejemplo para finalizar. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán comprar dos frutas de 5 de diferentes tipos que se venden? Entonces, supongamos que, ¿no?, el vendedor disponga de manzanas, naranjas, lúgmas, chirimoyas, ¿no?, plátanos. Entonces, quiere comprar dos frutas. La persona que va puede ser que quiera comprar dos manzanas. Puede repetir. No dice que las frutas sean distintas. Solamente dice dos frutas. Puede elegir dos manzanas. O puede elegir manzana y plátano. También, no hay problema. El hecho es que va a elegir dos frutas y, como vemos, por condición del problema, no tanto condición, entendimiento de este problema, nos da a entender de que las frutas pueden repetirse, ¿no? Entonces, se trata de una combinación con repetición. Número de maneras de realizar la compra sería combinación con repetición de 5 en 2. De 5 tipos de frutas diferentes, selecciono 2. Ahí está, 2 frutas. Naturalmente, que la selección que va a ser siempre que la cantidad de elementos del conjunto me lo permita, ¿no? Siempre que cuente con la cantidad suficiente de, por ejemplo, manzanas o de naranjas, ¿no? Ahí está. Combinación con repetición de 5 en 2. Combinación simple de 5 más 2 menos 1 en 2. Es decir, combinación de 6 en 2, ¿no? Y esto es 15. Ok, bien, con todo ello, entonces, ya estamos en las condiciones suficientes para resolver los problemas que tenemos como ejercicios. A ver, vamos a ver ejercicios de clase, ¿ok? Bien, vámonos entonces al primer problema y ahí tenemos problema 1. ¿Qué me dice? Beatriz debe ordenar peluches con forma de animales en un estante con capacidad para 5 de ellos, ubicándolos en fila, uno a continuación de otro. Si Beatriz cuenta con 4 osos y 3 monos, todos de diferentes colores, y en el estante no debe haber osos juntos ni monos juntos, ¿de cuántas maneras diferentes podrá ubicar a solo 5 de ellos? Ahí está. Ok, a ver, veamos. Bien, tenemos entonces que Beatriz tiene peluches en forma de osos y de monos. Y tiene 4 peluches en forma de osos, ¿no? Osos, 4 osos de peluche. Y 3 monos de peluche. Ahí tenemos los 3 monos de peluche. Y los 4 osos de peluche. Todos son de diferentes colores. ¿Y qué va a ocurrir? Ah, ella cuenta con un estante en donde va a colocar solamente a 5 de ellos, ¿ok? A ver, en este estante tiene para 5, ¿no? 3, 4 y 5, ahí está. Bien, ¿qué dice? ¿De cuántas maneras diferentes podrá ubicar a solo 5 de los que dispone? Está disponiendo, como vemos, 4 osos de peluche y 3 monos de peluche. Pero, ¿cuál es la condición? ¿Cómo debe de colocarlos? Dice que no debe haber osos juntos ni monos juntos. Ah, entonces, hay casos, ¿cierto?
Claro. A ver, como deben estar intercalados, quiere decir que aquí debe haber un tipo de peluche, lo mismo aquí, ese mismo y ahí. Y aquí deben estar el otro tipo. Entonces aquí puede ser oso de peluche, oso, oso. Y en la otra posición, mono, mono de peluche. Pero ahora podría ocurrir que también ponga mono de peluche en esta posición y mono, ¿cierto? Y en esta otra, oso. ¿Puede darse este caso? También. ¿Por qué? Porque me lo permite. Cuento con tres monos, sí puedo hacer. Entonces, hay dos formas de hacer el arreglo. Entonces, habría que ver de cuántas maneras ocurriría en la primera forma, de cuántas maneras en la segunda, y luego que aplicamos el principio de adición, porque puede ser o de esta forma o de la otra forma. ¿Ok? Bien, ahí tenemos oso, mono, oso. Es la primera forma. O bien la otra, mono, oso, mono. Ahí está. Colocamos ahí. Entonces tenemos oso, oso, oso. ¿Cierto? Ahí está. Por los osos. Bien, vamos a aplicar a ver lo que habíamos visto en uno de los ejemplos anteriores. ¿Cuántos osos dispongo? Cuatro osos. Para la primera posición, cualquiera de los cuatro ositos, puedo colocarlas aquí. Para la siguiente posición del oso, cualquiera de los, ojo, ya ubiqué uno, me quedan tres, cualquiera de los tres que quedan. Para la siguiente, ya no son cuatro ni tres, ahora son dos nomás los que me quedan, porque ya tomaron esta posición dos monos, dos osos, perdón, anteriores. Entonces, dos quedarían. Ahora viene la posición de los monos, ¿cierto? Ahí está. Para este primer mono, dispongo de tres, cualquiera de los tres. Para el siguiente mono que va a ir acá, ya solamente quedarían dos peluches, dos. ¿Está? Todo cómo se va a realizar de manera simultánea. ¿Ok? Y lo mismo para este caso. Haciendo el mismo análisis, tendríamos para monos en esta posición, cualquiera de los tres. Para esta otra posición ya solamente me quedan dos monos, entonces cualquiera de los dos. Y para esta tercera posición solo me quedaría un mono. Ese tiene que ir uno nada más. En cambio, en el caso de los osos, para esta posición tengo cualquiera de los cuatro y para esta otra posición cualquiera de los tres que quedarían, ¿cierto? Ahí está. Bien, número de maneras. Entonces, como este es un caso y este es otro, vamos a aplicar la suma aquí, adición. De lo que ocurre en este caso más lo que ocurre en este otro caso. Primer caso, todo esto es simultáneo, ¿no? El colocarlos, arreglar los osos y los monos es de manera simultánea. Principio de multiplicación. Entonces sería 4 por 3 por 3 por 2 por 2. Ahí está. O a más, principio de adición. Ahora aquí. Otra vez, principio de multiplicación, porque para este caso también estos eventos son de manera simultánea. 3 por 4 por 2 por 3 por 1, ¿cierto? En el primer caso nos va a dar 144 y aquí nos va a dar 72. Y 144 más 72 me da 216, ¿correcto? Ahí está. Entonces, estamos aplicando, como vemos, el principio de adición, eso para los casos que se han presentado, ¿no? Ahí había un caso 1, un caso 2, ahí están. O principio, y en cada caso, como todo debe ser de manera simultánea, principio de multiplicación por aquí también. Bien, clave entonces para este problema 1 es la letra B. 216 formas de arreglar los peluches en forma de oso y de mono, pero de manera alternada, ¿no? Ahí está. Clave es la letra B. Ok, vamos a ver entonces ahora el problema número 2, a ver qué nos dice.
Ahí está, problema número 2. ¿Qué nos dice? De la casa de Rafael a la casa de Julieta hay N caminos diferentes, y de esta a la de María hay un camino más. De la casa de Rafael a la de Teresa hay 2N caminos diferentes, y de esta a la de María 6 caminos menos. Si de la casa de Rafael a la de María se puede ir de 70 maneras diferentes por los caminos indicados únicamente, ¿ok? ¿De cuántas maneras diferentes Rafael podrá ir a la casa de María desde su casa, naturalmente, pasando por la casa de Teresa? Ojo, considerando que en todos los casos no se puede recorrer dos veces por un mismo camino, ni pasar dos veces por la misma casa. Bien, veamos entonces la solución. A ver. Dice, de la casa de Rafael a la casa de Julieta, tenemos ahí la casa de Rafael, la casa de Julieta, hay N caminos diferentes. Luego tenemos la casa de María, ¿sí? Y la casa de Teresa, ¿no? Ahí tenemos, ¿ok? Bien, de la casa de Rafael a la de Julieta hay N caminos. Ahí tenemos el camino que va, uno de ellos, ¿no? Pero hay seis, perdón, no, hay N caminos. Ahí está, N caminos de la casa de Rafael a la de Julieta. Y de la de Julieta a la de María hay un camino más, o sea, aquí deben haber N más un caminos. Ahí está. Ahora, de la casa de Rafael a la casa de Teresa, hay 2N caminos. Entonces, tenemos el camino, pero aquí hay 2N caminos. Y de la de Teresa a la de María, hay 6 menos, dice. 6 caminos menos, o sea, 2N menos 6. Ahí está. ¿Qué dice ahora? De dato, dice, para ir de la casa de Rafael a la casa de María, hay 70 maneras diferentes, utilizando estos caminos, nada más, por estos caminos indicados. Entonces nos piden de cuántas maneras diferentes Rafael puede ir a la casa de María, pero pasando por la casa de Teresa, o sea, siguiendo esta ruta únicamente. Naturalmente que para eso necesitamos hallar N, ¿no? El valor de N. Entonces, dato, número total de maneras de la casa de Rafael a la casa de María son 70. Entonces, vamos a colocar eso aquí y vamos a ver. Número de maneras para ir de la casa de Rafael a la casa de María es 70. Se sobreentiende que es el total. Pero para ir de la casa de Rafael a la casa de María usando los caminos indicados, puede ser este una primera ruta, ir por la casa de Julieta y luego a la casa de María, o bien tomar esta otra ruta, ir por la casa de Teresa y luego llegar a la casa de María, ¿no? Entonces, aquí, pasando por Julieta, ¿no? Pasando por la casa de Julieta, ese sería un caso, o también, ¿no? Pasando por la casa de Teresa. Pasando por la casa de Teresa. Esa es la otra. Bien, entonces hay que ver en cada caso. Pero si es pasando por la casa de Julieta, ¿de cuántas maneras diferentes lo puede hacer? Ah, por cada uno de los caminos
de los n caminos, hay n más un caminos que puede tomar. Entonces, ¿qué aplico? Como esto es consecutivo, principio del producto, multiplicación. Entonces, aquí sería n por n más 1. O, eso es más. Pasando ahora por la casa de Teresa, esta es la otra ruta que puede tomar, ¿sí? También lo mismo, principio de multiplicación, 2n por 2n menos 6, ¿no? Ahí está. Por cada camino de los 2n que tiene, tiene una posibilidad de los 2n menos 6. Sería 2n por 2n menos 6, ¿ok? Y esto debe ser 70, dato del problema. ¿Qué puedo hacer? Factorizar el n. Vamos factorizando. N, ojo, n es entero y positivo. Factorizo y me quedaría n más 1 más, saco el n. Entonces me queda 2 por 2n más 4n. 2 por 6, 12 menos 12. Y esto debe ser 70. O sea, n por 5n menos 11 debe ser 70. Y ojo que n tiene que ser entero y positivo. Como debe ser positivo y esto también positivo, entonces n tiene que ser mayor que 2. Véase, porque 5 por 2 me da 10, menos 11 es menos 1 y esto no es negativo. Entonces, n tiene que ser mayor que 2. Posibilidades de descomposición. Véase que el 70 es 2 por 5, 10 por 7, 2, 5 y 7. Entonces lo puedo escribir así. N por 5n menos 11 igual a 5 por 14. Cuando n toma el valor de 5, ahí está, 5n menos 14, 5 por 5, 25, menos 11, eso es 14. Por lo tanto, sí, efectivamente, n debe ser 5. Y si n es 5, ya tenemos, ¿cierto?, la respuesta. Muy bien, culminamos y nos vamos al intermedio, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que nos piden es de cuántas maneras diferentes puede ir a la casa de María pasando por la de Teresa. Entonces, número de maneras para ir a la casa de, ¿no?, de Rafael a María, pasando por Teresa, ¿no? Pasando por T. Igual, 2n por 2n menos 6. Vamos a reemplazar, pues, porque ya conocemos n. Es decir, esto es igual. N vale 5, 2 por 5, 10, ¿correcto? Ahí está. Por 2 por 5 menos 6. Es decir, 10 por 4, o sea, 40, ¿no? Ahí está. De 40 maneras diferentes. ¿Ok? Clave. Entonces, la letra C. ¿Está? El valor de N es 5. 40. Bien, nos quedamos ahí. Vamos a un intermedio y retornamos. ¿Ok? Clave, la letra C, como habíamos indicado. ¿Ver? A ver, continuemos entonces. Veamos el problema número 3. A ver, ¿qué nos dice? Ahí lo tenemos. Bien, nos dice, en la final de natación escolar se enfrentan Aldo, Beto y Carlos, que nadarán 50 metros estilo libre. ¿De cuántas formas diferentes podrán ir llegando a la meta? Ok, a ver. Bien, tenemos entonces tres nadadores. Ahí tenemos Aldo, Beto y Carlos, ¿no? Que están en el punto de partida. Ok, ahí está. Van a nadar 50 metros estilo libre y el problema es de determinar de cuántas formas diferentes pueden llegar los tres, ¿no? Entonces, bien, están nadando y bien, ahora de la llegada, ¿qué puede ocurrir? Formas de llegar. Una de ellas es que los tres lleguen a la meta juntos, ¿está? Los tres juntos. Los tres en primer lugar, pues, ¿no? Ahí está. Esa es una primera forma. Luego, ¿qué puede ocurrir?
La segunda forma sería, ahí está, que dos de ellos lleguen en primer lugar y el tercero en segundo lugar. O bien puede ser que uno de ellos se llegue en primer lugar y los otros dos en segundo lugar. Eso puede darse, ¿cierto? Y entonces, bien, a ver, veamos aquí. Entonces ya tendríamos, ¿no? Número de formas, a ver, acá vamos. Número de formas en el que los tres puedan llegar. Entonces aquí, los tres en primer lugar, sería los tres en el primer lugar. Seleccionamos a los tres para el primer lugar, ¿no? Tres en primer lugar. Ahí está. Segundo caso, o dos en primer lugar, dos en primer lugar, ahí está, y uno en segundo lugar, ¿no? Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Entonces, bien, dos en primer lugar. ¿Quiénes van a ser los dos en primer lugar? Bueno, una selección. De los tres participantes, dos de ellos en primer lugar. Segundo, que dos de ellos lleguen en segundo lugar. Ahí está, esta es la otra forma. Y entonces tendríamos allá dos en segundo lugar, pero ¿quiénes son los dos que van a llegar en segundo lugar? De los tres participantes, dos en segundo lugar. Y finalmente, ¿cuál sería? Que los tres lleguen en diferentes lugares. En tres lugares diferentes. Entonces aquí ya tendríamos dos en primer lugar, dos en segundo lugar y ahora los tres en diferentes lugares. Quiere decir que uno va a llegar en primer lugar, el otro en segundo y el tercero en tercer lugar. Entonces, ahí que viene a ser una permutación, ¿no? Ahí está, porque Aldo puede ser que llegue en primero, Beto en segundo, Carlos en tercero, o tal vez Carlos en primero, Beto en segundo, Aldo en tercero, y así, ¿no? Eso va a ser una permutación de tres. ¿Ok? Bien, entonces, ¿esto a qué es igual? Bueno, combinación de tres en tres más estos dos casos, como son iguales, puedo sumarlas dos veces, combinación de tres en dos y más una permutación de tres. Listo. Esto es un solo caso. Dos, combinación de tres en dos, propiedad. Cuando el índice inferior es uno menos que el superior, esto es tres, ¿no? Ahí está, es el índice superior. Más permutación de 3, esto es factorial de 3, ¿cierto? Y esto me va a dar 1 más 6 más 6. Total, 13 maneras diferentes de llegada, ¿correcto? Esto tiene que ver con la llegada. ¿No? Ahí está. Bien, dos juntos. Dos en primer lugar o dos en el segundo lugar, y en este caso son, ¿no? Dos, combinación de tres en dos, porque aquí me está indicando quiénes son los dos que llegan en primer lugar, quiénes son los dos que llegan en segundo lugar. O bien, los tres en lugares diferentes, separados. Y eso es una permutación de tres. Finalmente, hay que sumar número de maneras, ahí está. Trece, clave entonces la letra C para este problema número 3, ¿ok? Bien, vamos ahora al problema 4, a ver qué nos dice 4. Clave, la letra C. Ok, ahí tenemos el problema 4. Nos dice, Joaquín debe ingresar una contraseña escribiendo primero 7 letras mayúscula y escribiendo al final un dígito impar. Si Joaquín recuerda que las letras son A, B, C, repitiéndose estas 3, 2, 2 respectivamente, pero no recuerda el orden en la contraseña, ¿no? Solo sabe que
que al final debe colocar un dígito impar, nada más sabe, pero no sabe la posición de los otros, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos intentos como mínimo deberá realizar para ingresar la contraseña correcta? Entonces, el número de intentos como mínimo será pues la cantidad de formas de ordenar las 7 letras mayúsculas, ¿correcto? Repetidas, donde hay elementos repetidos, hay que ordenarlas, y a su vez, ¿no? El dígito impar que debe ir al final, ¿ok? A ver, ¿de cuántas maneras se puede hacer ese arreglo? Ok, ¿qué tendríamos entonces por aquí? A ver, veamos. Problema 4. Bien, entonces va a ingresar 7 letras mayúsculas. 4, 5, 6, 7. Y aquí viene para el dígito impar. Entonces, tenemos, ¿cuántas letras A? Son 3 letras A, 2 veces la letra B y 3, 2 veces la letra C, ¿no? A, 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 B, B, C, C. Y aquí debe ir un número impar, un dígito impar. Entonces, para eso necesitamos ver cuántos dígitos impares tenemos. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, ¿no? Son 5 dígitos. Ahí tenemos, listo. Ya está, tenemos las posiciones de las 7 letras para el dígito y deben de ir en esa posición. Finalmente, va a depender mucho el orden, ¿cierto? Entonces, esto que viene a ser una permutación de las 7 letras, donde hay elementos repetidos. Y entonces, ¿qué tenemos? Ahí está. Menor, perdón, el mínimo número de intentos sería en este caso. Menor número de intentos sería por las 7 letras, una permutación de las 7, pero de estas 7, 3 son iguales, que son las letras A, 2 que son iguales a la letra B y otros 2 a la letra C. Por, ¿ok? Porque esto es simultáneo. Ahora, el número de maneras de elegir al dígito impar que va a ir, ¿cierto? Principio de multiplicación, entonces. Por una combinación, ¿cierto? Una combinación de ¿cuántos? ¿Cuántos dígitos impares tenemos? 5. De ellos, solamente uno debe ir aquí. Ya está. ¿Ok? Vamos entonces. Bien, tendríamos entonces factorial de 7, no nos olvidemos cuando tenemos que trabajar con permutaciones con elementos repetidos, sobre factorial de 3 por factorial de 2 por factorial de 2. Por combinación de 5 en 1, eso es 5, ¿cierto? Cuando el índice inferior es 1, el combinatorio es el índice superior. Finalmente, hay que reducir aquí. Pues, factorial de 7, esto se puede escribir como factorial de 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Denominador, ¿qué tenemos? Factorial de 3 por factorial de 2 es 2, factorial de 2 es 2. Finalmente, por 5. Y esto es igual. Aquí podemos simplificar, como podemos notar. 2 por 2, esto es 4. ¿Qué me está quedando? 5 por 6 por 7 por 5, ¿no? 5 por 7, esto es 35. Y 6 por 5 es 30. Entonces, nos va a quedar, veamos por aquí, 0, 3 por 5 es 15, 3 por 3, 9 y 1, 10. 1,050 maneras diferentes. Es decir, 1,050 intentos tendría que hacer para poder ingresar la contraseña correcta, ¿ok? Clave entonces para este problema sería la letra A, pues, ¿no? Ahí está. Ok, eso entonces para el problema número 4. Bien, ahora, ¿qué nos dice el problema 5? Ok, ahí tenemos 5. Emanuel dice, Darío, Gerson y Oscar asisten a una conferencia sobre planificación familiar
con sus respectivos esposos, encontrando únicamente una fila de 11 asientos juntos, ¿ok? Aquí tenemos, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 asientos juntos. Todos desocupados. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán ubicar todas estas personas si cada esposo desea sentarse junto a su respectiva esposa? Ok, tenemos cuatro parejas, ¿ok? Emmanuel y su esposa, Darío y su esposa, Gerson y su esposa, así como Oscar y su esposa. Tenemos disponibles 11 asientos. Ahí tenemos las esposas, los estamos denotando con ME, la esposa de Emmanuel, MD, la esposa de Darío, MG, la esposa de Gerson, y MO, la esposa de Oscar. Ahí tenemos las posiciones, los 11 asientos juntos, dice. ¿Ok? Entonces, bien, como cada pareja quiere estar junto, Emmanuel y su esposa, ahí van. Darío y su esposa también. Gerson y su esposa, de igual manera. Y Oscar y su esposa. Entonces, cuando van a ordenarse, la pareja se comporta como una posición a lo largo, ¿no? Aquí, en la fila. La pareja se comporta como uno. Entonces, la primera posición, segunda posición, tercera posición en fila, cuarta posición en fila, y ahora las que quedan vacías. Quinta, sexta y séptima. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El número de maneras diferentes en que se podrán ubicar todas estas personas sería, ¿no? A ver, bajo esta condición. Bueno, una permutación lineal de cuántos, cuántas posiciones. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de siete posiciones. Pero ahí no acaba todo, porque si bien es cierto, cada pareja ya escogió el par de asientos a ocupar, el problema viene aquí, ¿no? Ahí tenemos Emmanuel y su esposa de Emmanuel, ¿no? La esposa de Emmanuel. Pero entre ellos también, ¿quién se sienta de qué lado, cierto? Entonces, ahí va a haber una permutación de dos. ¿Correcto? Pero del mismo modo va a ocurrir también con la otra pareja. ¿Con quién? Con Darío y su esposa. También entre ellos, ¿no? Ya cogieron su asiento, ¿quién se va a sentar? Ahí también otra permutación de dos. Del mismo modo va a ocurrir con Gerson y la esposa de Gerson. Ahí está, también otra permutación de dos. Finalmente, de igual manera, ocurrirá con Oscar y la esposa de Oscar también, por otra permutación de dos. ¿Correcto? Aquí, antes que nada, perdón, había puesto permutación de siete. No es una permutación de siete porque hay espacios vacíos, ¿cierto? A ver, aquí, disculpen. Aquí, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de ocurrir? ¿Importa el orden? Sí, importa el orden, porque no es lo mismo que Emmanuel coja esta primera posición o que luego coja la cuarta posición. No es lo mismo. Entonces, sí importa el orden. No es permutación porque no todos las posiciones están ocupadas. Aquí estas tres están desocupadas. Entonces, ¿qué es? Una variación, ¿ya? Ahí está, variación. ¿De cuántas posiciones? De siete posiciones y solamente van a estar ocupadas, ¿cuántas? Cuatro. Cuatro posiciones se van a ocupar. Las otras van a estar desocupadas. Eso es variación. ¿Ok? Permutación es cuando todo está cubierto. Ok, bien, ahora sí. Bueno, por permutación de dos, permutación de dos, permutación de dos, porque esto ocurre en las parejas. Ok, ahora sí, igual, variación de 7 en 4. ¿Esto qué es? Factorial de 7, no nos olvidemos, sobre factorial de 7 menos 4, ¿no? Ahí. Permutación de 2, eso es 2. Otra permutación de 2, 2, ¿no? Porque es factorial de 2 y factorial de 2 es 2. Ahí está. Ok, finalmente tendríamos factorial de 7, que lo puedo escribir como 3 factorial por 4, por 5, por 6 y por 7. Pues.
sobre, aquí sería 7 menos 4, 3 factorial, por 2 a la cuarta es 16. Simplificando, factorial de 3 se cancela. Finalmente, ¿qué nos está quedando? 6 por 7, 42, ¿no? 42 por 20, ¿no? Sería en este caso 840, ¿no? Está por 16. 840 por 16 es 13,440. ¿Ok? Ahí está. 13,440 formas de ordenarse, ¿no? De sentarse en esta fila de 11 asientos juntos. ¿Ok? Ahí está. Clave, entonces, la letra D. ¿Ok? Entonces, bien, cuando tenemos un arreglo en fila, dependiendo, si se ocupan todos los lugares, todas las posiciones, es una permutación, pero si no se ocupan, solamente parte de ellos, eso es una variación, ¿ya? Ahí está, esa es la diferencia. Bien, pasemos ahora entonces al problema número 6. A ver, ¿qué nos dice el problema 6? Ahí tenemos el problema 6. Samantha, dice, le pide a Berenice que le alcance de un cesto de fruta 4 mangos y al menos 3 guanábanas. Si en dicho cesto hay 6 mangos y 5 guanábanas, todos de diferente tamaño, de cuántas maneras diferentes, ¿ok? ¿Podrá Berenice realizar el pedido de Samantha? Ok, a ver. Bien. Frutas de las cuales se disponen. Se disponen de 6 mangos, que es lo que hay en el cesto, y 5 guanábanas. Ahí están, 6 mangos y 5 guanábanas. Todos de diferente tamaño, dice. Berenice, para atender a Samantha, ¿qué va a hacer? Va a coger 4 mangos de los 6 que hay. ¿Importa el orden? No, porque solamente va a seleccionar, va a coger los mangos, nada más, ¿no? Ok, bien, ¿qué más? Y al menos 3 guanábanas. ¿Qué quiere decir al menos 3 guanábanas? Que mínimo debe coger 3. ¿Puede ser más de 3? Sí, hasta donde le permita, según la cantidad de guanábanas que haya, pues hay 5. Entonces, puede coger 3, o tal vez puede coger 4, o también puede coger 5, ¿ok? Ahí está, eso es lo que le permite. Pero mínimo número de guanábanas que debe de llevar a Samantha son 3. Eso es lo que está indicando esto. Bien. Ahí está, el pedido es 4 mangos y al menos 3 guanábanas. Bien, escoge 4 mangos de los 6 y escoge, ahí está, cuando me dicen al menos 3 guanábanas, quiere decir o 3 o 4 o 5 de los 5 guanábanas que hay. 3 o 4 o bien las 5, ¿correcto? Ok, bien, entonces, ¿de cuántas maneras diferentes podrá Berenice realizar el pedido de Samantha? Veamos por aquí. Número de maneras diferentes. Bien. Aquí hay 2 eventos simultáneos, ¿cierto? Primero, el escoger o el coger, ¿no? El seleccionar los mangos. Y seguidamente, y ahí está, escoger, ¿no? O seleccionar, ¿quién? Las guanábanas, ¿no? Guanábana. Ahí está. Y como es así, que viene aquí el principio de multiplicación, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Por los mangos, a ver, ¿qué tendríamos? De 6 mangos va a escoger, va a seleccionar 4.
¿Qué es combinación? Combinación de 6 en 4. Ahora, ¿qué va a seleccionar? La guanábana. Pero la guanábana puede ser 3 o 4 o 5 de las 5 que hay. ¿Ok? Cuando es OO, ¿qué viene a ser? Principio de adición. Entonces, acá vamos a poner un paréntesis. Ahí está. Primer caso, cuando escoge 3. Si escoge 3 guanábanas, sería de las 5 que hay, va a seleccionar, va a escoger 3. O más, principio de adición. De las 5 guanábanas, selecciona 4. ¿No? O de las 5 guanábanas, selecciona las 5. Pues ahí está, ¿correcto? Y así. Ahí está. Entonces, listo. Ahora solo nos queda calcular esto. ¿Ok? Bien, hallemos el valor. Combinación de 6 en 4, eso es factorial de 6 sobre factorial de 4 por 6 menos 4, 2 factorial, ¿sí? Por paréntesis. Combinación de 5 en 3, factorial de 5 sobre 3 factorial por 5 menos 3, 2 factorial. Combinación de 5 en 4, eso es conocido. Propiedad, esto es 5. Combinación de 5 en 5, propiedad, eso es 1. Ya está, solamente nos limitamos a calcular dónde hay estas combinaciones. Bueno, factorial de 6, eso lo puedo escribir como factorial de 4 por 5 por 6. Denominador, factorial de 4 por factorial de 2, eso es 2. Por, ahora aquí, factorial de 5, esto es 120. Ah, perdón. A ver, 24 por 5, sí, 120. Sobre factorial de 3 es 6 y factorial de 2 es 2. Más 5 más 1 es 6. Listo. Finalmente, ya simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Por aquí, 6 por 2 es 12. 12 a 1, 12 a 10. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 5 por 3, 15. Por 10 más 6, 16. 15 por 16 sería, ¿no? Y 15 por 16 sería 16 por 10, 160. 5 por 16, 80. 240, ¿no? Ahí está. Entonces, de 240 formas diferentes, Berenice podrá atender el pedido de Samantha. ¿Ok? Clave, entonces, para este problema sería la letra C, pues. ¿Ah? Entonces, no nos olvidemos los principios del análisis combinatorio. Eventos simultáneos, principio de multiplicación. Si son casos, principio de adición, ¿correcto? Principio de adición. Ok, clave entonces para este problema, la letra C, 240. Bien, nos vamos ahora al problema número 7. A ver, ¿qué nos quiere decir el problema 7? Ahí está. Una familia de 9 personas, ¿ok? Conformada por 6 niños y 3 adultos, a la hora del almuerzo, todos deciden visitar un restaurante y deben ubicarse de forma equitativa, quiere decir igual cantidad de personas, en 3 mesas circuladas, numeradas del 1 al 3, ¿no? De modo que haya un adulto en cada mesa, ¿ok? ¿De cuántas maneras diferentes podrán ubicarse? Ahí está. Ok, ¿qué es lo que tenemos entonces? Veamos. Tenemos la familia conformada por 3 adultos y 6 niños y deciden ir a un restaurante, ¿no? Para tomar sus alimentos. Bueno, entonces, ¿cuál es la decisión? Distribuirse, ¿no? En las 3 mesas donde cada mesa debe haber un adulto.
Ok, y debe haber la misma cantidad de personas, porque dice que se van a distribuir de manera equitativa. Entonces, si se van a distribuir de manera equitativa, ¿cuántas personas deben ir en cada mesa? Bueno, tres adultos, un adulto en cada mesa, seis niños, dos niños en cada mesa. Entonces, quiere decir que en cada mesa debe haber un adulto y dos niños. Ok, bien. A ver. Entonces, ahora, ¿quién va en esta primera mesa? Todo debe ocurrir de manera simultánea. ¿Ok? Primero los que van a ir en esta mesa, luego seguidamente los que van en esta y finalmente en esta tercera mesa. Entonces, el adulto que va a ir en esta mesa puede ser cualquiera de los tres, ¿cierto? Entonces, de los tres adultos seleccionamos a uno de ellos y ahora habría que seleccionar a dos niños de los seis que tenemos. Muy bien, para la segunda mesa ya hay un adulto que ha ocupado la primera mesa, entonces solo quedarían dos adultos que pueden, ¿no?, ubicarse en esta segunda mesa. Entonces, seleccionar al adulto sería de dos en uno y los niños, ya no contamos con los seis niños para la segunda mesa, sino solamente contamos con cuatro, porque dos de ellos ya tomaron posición en la primera mesa. Hay que seleccionar de cuatro, dos niños. Y seguidamente, recuerde que todo es de manera simultánea, ¿cierto? Seguidamente, las personas que van a ir en la tercera mesa, lo cual sería para el adulto, solo quedaría un adulto, ese debe ir, lo seleccionamos, y quedarían dos niños, los dos también los seleccionamos. Como todo debe ocurrir de manera simultánea, ¿ok? De manera simultánea, entonces aplicamos el principio de multiplicación. Ahí está, ¿ve? Un adulto, dos niños para la primera mesa, un adulto, dos niños para la segunda, un adulto, dos niños para la tercera. Bien, finalmente entonces tendríamos, ¿no? Tres adultos y seis niños, elegimos un adulto y dos niños. Ahí está. Entonces, número de maneras la vamos a colocar ya por aquí. Número de maneras diferentes de hacer este arreglo sería. De tres adultos elijo uno, eso es una combinación, es selección nada más. Entonces, de tres adultos elegimos uno. Seguidamente, de seis niños debo elegir a dos, combinación de seis en dos. ¿Cómo es si? Principio del producto por segundo caso, aquí está, o segundo, perdón, no es caso, siguiente arreglo, ¿no? Ahí está, todo es de manera simultánea. ¿Qué debo de elegir? Al adulto. ¿De cuántos? De dos. Debo elegir uno. Y de cuatro niños, dos niños. Entonces tendríamos por el adulto. Tengo dos adultos, elijo solo uno de ellos. Ahora por los niños. De cuatro niños que me quedan, debo elegir dos. Nuevamente. Y ahora finalmente me está quedando solo un adulto. Ese debe ir en la tercera mesa. Seguidamente me quedan dos niños, los dos niños van para la tercera mesa. Ahí está. Principio de multiplicación. Ya solamente me quedaría, en este caso, desarrollar esto. ¿Sí? Ahí está. Ese sería entonces el número de maneras. Ah, algo muy importante. En cada caso, ¿qué va a ocurrir? Ya se seleccionaron, ahora aquí hay que agregarle todavía. ¿Ok? Ya tenemos a las tres personas. ¿Y ahora qué ocurre? Aquí, ¿cómo es el arreglo? Acá, permutación circular de los tres. Esto es para la primera mesa. Para la segunda mesa también, ¿no? Ya tenemos a las personas, pero ahora ellas también tienen que ubicarse aquí. ¿Cómo se van a sentar? Permutación circular de tres, ¿ok? Este es en la segunda mesa. Seguidamente, también aquí en la tercera mesa, ya están los tres, por una permutación circular de los tres, tercera mesa. Ya está, ahora sí, ¿eh? Se selecciona y se ubica. ¿Listo? Ok, calculemos esto entonces. Combinación de tres en uno.
propiedad, eso es 3, ¿no? Por combinación de 6 en 2, factorial de 6, ahí está, sobre 2 factorial por 6 menos 2, 4 factorial. Permutación circular de 3, recordemos, una permutación circular de n es n menos 1 factorial. En este caso es 3, 3 menos 1, 2, 2 factorial. Por, seguimos aquí, combinación de 2 en 1, eso es 2, por combinación de 4 en 2, eso es factorial de 4, sobre 2 factorial por 4 menos 2, 2 factorial. Nuevamente, por una permutación circular de 3, 3 menos 1, 2 factorial. Por combinación de 1 en 1, eso es 1. Combinación de 2 en 2, 1. Permutación circular de 3, nuevamente, 3 menos 1, 2 factorial. Ahora sí, calculemos todo esto, ¿no? Bien, tendríamos entonces 3 por, recuerde que factorial de 6 se puede escribir como 4 factorial, que ya lo voy a simplificar con el del denominador, por 5, por 6, por 7. Entonces voy a colocar solo lo que me queda, por 5, por 6 y por 7. Ahí está. Sobre, perdón, por 5, por 6, ¿no? No es 7, por 5 y por 6. Ahí está. 4 factorial por 5 por 6 y aquí me quedaría 2, que es 2 factorial, 2. El 4 factorial ya se canceló. Por factorial de 2, eso es 2, por el 2 que tengo aquí. Y aquí sería factorial de 4, ¿no? Factorial de 4, factorial de 2, me quedaría 3 por 4, 12. Sobre, voy a colocar así mejor, 3 por 4, sobre, me quedaría un factorial de 2. Por factorial de 2 es 2 y por nuevamente 2. Ahora sí, ya está, simplifiquemos. Mitad, 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 mitad también. Entonces ya solamente nos quedaría multiplicar aquí. 3 por 5, 15, ¿ok? 15 por 6, 90, ¿no? 15 por 6, sí, 90. 90, aquí tendríamos 3 por 4 es 12. 90 por 12. 90 por 12 tendríamos, a ver, 9 por 12, 108. 1080. 1080 por 2, ¿no? Por este 2 de acá. A ver, perdón, por 4 me parece. A ver. 1080. Aquí tenemos 3 por 5, 15 por 6, 90 por 12, 1080. 1080 por 4. Sería 4 por 8 es 32, 3, 4 por 1 es 4, ¿no? 4320. Ahí está. 4320 formas diferentes. Ok, entonces no nos olvidemos que cuando seleccionamos a las personas que van a ir en cada mesa, ahí todavía hay que multiplicar por los arreglos, ¿no? Por la permutación circular, claro, ahí todavía. Y eso va a ocurrir en cada mesa. Ahí está. Seleccionamos, ordenamos inmediatamente. Principio de multiplicación. Bien, clave entonces la letra A para este problema número 7. Y ahora sí, veamos el problema 8. Ahí está. Problema número 8. Ok, ¿qué nos dice el problema 8? Un grupo de amigos conformado por 6 varones y 6 mujeres. Acuden a un restaurante. Si al llegar al restaurante observan que solo hay 2 mesas circulares disponibles, ¿de cuántas maneras, una con mantel rojo y otra con mantel azul, de cuántas maneras diferentes podrán ubicarse de forma equitativa en ambas mesas, de modo que en cada mesa los varones
y las mujeres se ubiquen alternadamente. ¿Ok? Ahí está. Muy similar al caso anterior. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos 6 varones y 6 mujeres que van a sentarse en 2 mesas circulares, ¿no? Y de manera equitativa. Entonces, tendríamos aquí, si va a ser de manera equitativa, quiere decir, y bueno, para que se puedan sentar de manera alternada, quiere decir que deben ir 3 varones y 3 mujeres por mesa, ¿correcto? Ahí está. Entonces, tendríamos aquí 6 varones, 6 mujeres. ¿Ok? Van a ir en 2 mesas circulares y en forma equitativa. Y deben sentarse de manera alternada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo van a ser las posiciones? Veamos aquí. Bueno, 6 varones, 6 mujeres. Ok. Tenemos ahí las mesas. Ahí está. Y deben ir de esta forma. 3 mujeres, 3 varones por mesa. Ahí está. ¿De cuántas maneras diferentes podrán hacer el arreglo? ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a distribuir simultáneamente en 2 mesas. A ver, vamos por aquí. Número de formas. Entonces, vamos aquí. Primera mesa. Y ahí está. Y principio de multiplicación. Los que van en la segunda mesa. ¿Ok? Dice que deben ir de manera alternada, pero aquí deben ir ¿cuántas? 3 varones y 3 mujeres. A ver. 3 varones y 3 mujeres. Y aquí también 3 varones y 3 mujeres para que vayan de manera alternada. Entonces, lo primero, elegir qué varones y qué mujeres van a ir en esta primera mesa. Entonces, ahí viene un problema de selección, es decir, combinación. Para los varones, de 6 varones, elijo 3. Seguidamente, simultáneamente y a principio de multiplicación. De las 6 mujeres, elegimos 3. Ahí está. Y ahora lo mismo va a ocurrir en la otra mesa, ¿no? Entonces, pero ya no voy a tener a los 6 varones porque ya 3 ocuparon la primera mesa. Entonces aquí me quedan solamente 3 varones. Los 3 lo elijo. Seguidamente a las mujeres que también ya me quedan 3, las 3. ¿Ok? Principio del producto, pero ahora aquí falta agregarle, porque aquí solamente, ¿qué hemos hecho? Seleccionar, ¿no? Ahora tienen que ordenarse en la mesa. ¿Cómo va el ordenamiento en la mesa? ¿No? Como van a ir en forma alternado, entonces tenemos que fijar a uno de ellos, porque aquí no hay un orden, ya que es, ¿no? Ya que es circular. Entonces, ¿qué si hacemos? ¿Qué hacemos? Fijamos a uno, ya sea un varón o una mujer. ¿Ok? Supongamos entonces que en este primer caso se fija al varón, tal vez. ¿Ok? ¿Está? Y entonces, si fijamos al varón, los otros 2 varones van a tomar esta posición. ¿Ok? A ver, vamos por aquí. Así vamos aquí a hacer la interpretación. Entonces, como van a ir de manera alternada, varón, mujer, mujer, varón, varón y mujer. Ahí está. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo hago aquí el ordenamiento si van a tomar estas posiciones? Entonces, se fija uno, supongamos que fijamos aquí al varón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estas posiciones ya están fijas. M, M, M. Aquí deben ir. Nada más, para que vayan de manera alternada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta mujer se puede cambiar de posición con esta mujer y con esta de aquí. En estas 3 posiciones pueden cambiar ellas, nada más.
¿Y eso qué viene a ser? Una permutación lineal de las tres. ¿Por qué? Porque ya aquí el varón está fijo. Cuando ya fijamos a uno, el arreglo de los que quedan es de manera lineal. Entonces sería por una permutación de los dos varones que faltan, que quedaría por la permutación de las tres mujeres. ¿Ok? Y lo mismo va a ocurrir en la segunda mesa. Fijamos uno de ellos, que puede ser el varón, y ahora los otros dos varones tienen que permutar en las posiciones que les corresponde, ahí nada más. Y las mujeres en las posiciones que le corresponden. Ya está. Ahora sí, como todo es de manera simultánea, entonces, ¿qué hacemos? Principio de multiplicación. Bien, combinación de 6 en 3. Eso es factorial de 6 sobre factorial de 3 por factorial de 3. Lo mismo aquí. Bueno, entonces todo esto va a ser al cuadrado, pues. ¿Ya? A ver, vamos a ponerlo así. Al cuadrado. Permutación de 2, eso es factorial de 2. Por una permutación de 3, factorial de 3. Por lo mismo aquí. Esto es 1, 1, factorial de 2 por factorial de 3. Ya está, solamente nos queda resolver esto, ¿no? Factorial de 6, eso es factorial de 3 por 4 por 5 por 6. Entonces, 4 por 5 por 6 quedaría. Denominador, se va un factorial de 3, este factorial de 3 es 6. ¿Ok? Y esto está elevado al cuadrado. Factorial de 2 es 2 por factorial de 3 es 6. 1 por 1 es 1 y esto no es necesario. Factorial de 2, factorial de 3, esto es 6. Ahora sí, listo. Podemos simplificar, como vemos aquí. ¿Ok? Simplifiquemos. Sexta, nos va a quedar finalmente 4 por 5, 20 al cuadrado, 400, ¿no? Por 2 por 2, 4 por 36. Ahí está. ¿Ok? Listo. Tendríamos entonces, a ver, 400 por 4 por 36. Bien, nos va a dar 400 por 36, 14,400. A ver, acá tendríamos 0, 0, 4 por 6, 24, 4 por 3, 12, más 2, 14. Por 4, igual, 0, 0, 4 por 4 es 16, 4 por 4 es 16, 17, 4 por 1 es 4 y 1 es 5. 57,600. ¿Correcto? Ahí está. Bien. Clave entonces para este problema, la letra A. 57,600. Entonces, véase, cuando los arreglos se dan de manera circular, ¿correcto? Si hay personas que van a ser seleccionadas, se selecciona y luego se ordenan, ¿no? Utilizando la permutación circular. Pero si van a ir en posiciones fijas, como lo es en este caso, posiciones fijas, porque van a ser en forma alternada el ordenamiento, entonces se fija uno y simplemente ya las permutaciones deben ser lineales en las posiciones que quedan. ¿Ok? Eso entonces, en conclusión. Bien, veamos ahora el problema 9. A ver, ¿qué nos dice el problema 9? Bueno, antes que nada, vamos a concluir aquí. Clave la letra A para este primer problema. Clave la letra A. Ok, ahí tenemos el problema 9. ¿Qué nos dice este problema 9? Veamos. Una caja de cartón, dice, contiene en su interior 8 bolas idénticas. Si dicha caja solo tiene 6 orificios, ¿no? 6 huequitos, enumerados del 1 al 6, por donde se pueden extraer dichas bolas, ¿de cuántas maneras diferentes se podrán extraer una por una y todas? Todas las bolas. Ok, tenemos la caja de cartón. Dentro contiene 8 bolas idénticas. Y aquí dice que contiene o tiene 6 orificios por donde vamos a sacar las bolas, ¿no? Ahí están. Esos 6 orificios están numerados, ¿ok?
Bien, ¿qué es lo que se quiere extraer dichas bolas? Una por una. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Seleccionamos el orificio. ¿Por qué orificio voy a sacar la primera bola? Puedo seleccionar el primero. Ahí está. Entonces, saco la primera bola, selecciono el primer orificio. Por el orificio 1, saco la. Ahora, quiero sacar la segunda bola. Pero cuento con los 6. Puedo sacar con cualquiera de los 6. Si ya saqué del primer orificio, ¿puedo volver a utilizar el primero? Sí, porque el problema no me indica lo contrario. Solamente dice de cuántas maneras voy a extraer una por una y todas ellas. Y por estos orificios es que debemos de extraerlo. Entonces, puedo volver nuevamente a sacar del orificio 1 la segunda bola, sí. La tercera también puedo volverla a sacar. La cuarta también. Tal vez todas las bolas las puedo sacar del primer orificio. Ahí está. Primera del primero. Segunda bola del primero, tercera y así. Todas del primer orificio. La otra posibilidad es que las 7 primeras bolas las saque del primer orificio. ¿Ok? Y la segunda, o perdón, la última bola, la octava del segundo orificio. Y así. También puede ocurrir que las 6 primeras bolas se extraiga del primer orificio, la séptima del segundo, la octava del segundo, ¿no? El hecho es que, ¿qué es lo que vamos a seleccionar aquí? Los orificios para poder extraer la bola. El orificio a seleccionar, ¿puede repetirse? Sí. Entonces, ¿se trata de qué? De una combinación. Cuando vamos a seleccionar, entonces acá tenemos número de orificios. ¿Cuántos orificios son? 6. ¿Qué voy a seleccionar? Ah, voy a seleccionar los orificios. Número de orificios seleccionados, ¿ok? Para extraer las bolas. Muy bien, ¿cuántos orificios debo seleccionar? Uno por cada bola. Es decir, 8 orificios. Entonces, como voy a seleccionar, ¿de qué se trata? De una combinación con repetición. Entonces, número de maneras diferentes de extraer una bola de uno en uno, ¿no? De extraer todas las bolas de uno en uno bajo las condiciones, ¿qué sería? Una combinación con repetición porque tendría que seleccionar el orificio para extraer la bola. De 6, 8. Ahí está. ¿Y esto a qué es igual? Una combinación simple donde el índice superior y el índice inferior se suman y le resto 1 y el índice inferior sería 8. ¿Está? Esta es una combinación de 14 menos 1, 13. Combinación simple de 13 en 8. ¿Y esto a qué es igual? Ya, esto se desarrolla, ¿no? Factorial de 13 sobre factorial de 8 por 13 menos 8, 5 factorial. Ahí está. ¿Está? ¿Y esto a qué es igual? Factorial de 13 lo puedo escribir como 8 factorial por 9, por 10, por 11, por 12 y por 13. Puedo usar la propiedad degradativa. Sobre factorial de 8 por factorial de 5, esto es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, ¿no? Ya nos queda solamente simplificarlas. Ahí está. ¿Correcto? Y en este caso, ¿qué tendríamos? A ver, tercia, 3 por 4, 12. Ahí está, ya simplifiqué. Quinta 1, a 5, quinta 1, quinta de 2. Ahí está, 10. Listo. Me estaría quedando entonces 9 por 11, lo cual sería 99, ¿no? 9 por 11, 99 por 13. Ahí está, ¿no? Listo. 99 por 13. 3 por 9 es 27, 3 por 9 es 27 más 2, 29. 1 por 99, 99, 7. 9 más 9, 18, 9, 10, 12, ¿no? 1.280. 7 maneras de extraer todas las bolas una por una.
¿cierto? Ahí está. Clave entonces para este problema la letra C. ¿Ok? Ahí está. La letra C. Bien, veamos el último problema. Problema número 10 ahora. Dice Brenda, ingresa a la pastelería Dulcinea, okay, que solo dispone de tortas de chocolate, frambuesa, maracuyá y de lucma. Si Brenda desea comprar 7 tortas y la pastelería tiene la cantidad suficiente de tortas para atender cualquier pedido, ¿de cuántas maneras diferentes podrá hacer su compra? ¿Está? Dispone de tortas de chocolate, lo suficiente para poder atender el pedido. Es decir, si Brenda pide las 7 tortas de chocolate, puede hacerlo, tiene las 7. ¿No? Ahí está. También dispone de tortas de frambuesa, lo suficiente para atender el pedido. Del mismo modo, tortas de maracuyá, lo suficiente para hacer, ¿no?, para atender el pedido. Y finalmente, tortas de lucma, también lo suficiente para hacer, atender este pedido. Muy bien. Entonces, Brenda va a seleccionar 7 tortas. Como dije, puede seleccionar las 7 de chocolate o tal vez 3 de chocolate, 4 de frambuesa. Entonces, los elementos que va a seleccionar pueden repetirse, como vemos. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes podrá hacer su compra? Entonces, número de maneras diferentes en las cuales Brenda puede hacer su compra sería las distintas formas de poder seleccionar 7 tortas de los 4 sabores que disponemos, ¿correcto? Entonces, una combinación con repetición, naturalmente. Ahí está. De 4 sabores, 7. Ojo, me dice el problema que tiene la cantidad suficiente para atender el pedido. Bueno, ¿y esto a qué es igual? Una combinación simple de 4 más 7 menos 1, no nos olvidemos, en 7, ¿no? Es decir, 11 menos 1, combinación en 10, en 7, de 10 en 7. Bueno, finalmente, factorial de 10 sobre factorial de 7 por 10 menos 7, 3 factorial. Factorial de 7 por 8 por 9 por 10, ¿cierto? Sobre factorial de 7, estamos usando la propiedad degradativa del factorial, por 1, por 2, por 3. El 1 ya no es necesario. Simplificando, tendríamos factorial de 7. Finalmente, seguimos simplificando, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, tercia de 3, 1, tercia de 9, 3, ¿no? 4 por 3, 12 por 10, 120 maneras diferentes de hacer la compra, ¿sí? Clave, entonces, para este problema, la letra A. Ahí está. Ok, bien. Clave la letra A. Ok, vamos entonces para culminar a dar a conocer las claves de los ejercicios propuestos. Sí, ahí tenemos respuesta de los ejercicios propuestos. 1B, 2C, 3B, 4A. 5C, 6B, 7D, 8B, 9B y 10A. Ok, bien. Eso es todo entonces el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.